El día comienza temprano para Sara y su inseparable Iranchu. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Un desayuno rápido y a trabajar. Por delante les espera una nueva jornada en el Parlamento Europeo. Sara, con discapacidad intelectual, lleva un mes en el despacho del eurodiputado Pablo Zalba, haciendo un poco de todo. Pasar tarjetas por el ordenador, leer un poco de la prensa, hacer felicitaciones a personas muy importantes, y al correo. Su estancia en Bruselas le ha permitido familiarizarse con la vida parlamentaria y, para no perderse, siempre junto a ella, su alma gemela. Esto se llama empleo con apoyo, entonces la idea es que tú al principio estés con esa persona, pero luego vaya retirando el apoyo progresivamente para que ella sea capaz de hacerlo por sí misma. A Sara la experiencia le ha encantado y por eso quiere que otros también puedan tenerla. Me gustaría que otras personas que tengan discapacidad o cualquier otra discapacidad que vengan aquí a aprovecharlo. Para quienes han trabajado junto a ella será difícil olvidarla. Es una gozada trabajar con ella, es muy buena persona, muy alegre y la verdad que es una experiencia muy bonita, estamos todos muy contentos. Sara está a punto de volver a Pamplona. Sus padres, en una emotiva carta, han agradecido que a su hija se le haya dado una oportunidad que, según dicen, ni en sus mejores sueños podían imaginar.